Ser podcast. ¡Cebolla! España huele a cerrado. ¿Cómo está claro? El rey emérito ha sufrido muchísimo. ¡Ah, buen puto ca! Otros martillaban y rompían ordenadores. Ven, que me ha pasado algo. ¿Por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida y Jon Evelyn arranca? He contestado a esta pregunta. Y punto pelota, el que le guste bien, si no, pues también. ¿Qué remedio? Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas especialistas tardes. Secundarios. Hola, buenas tardes. Pilar de Francisco. Buenas tardes. Hoy tenemos concurso de Iturriaga, right. Cristina del Casar, Mario Panadero, hola. Marta del Vado, un servidor y ahora... Y ahora tuiterías. ¡Hala! Ya está, sí, sí. Y al que le guste, vale. Y al que no, bonita pelota. El capitán no manda marinero. Venga, empezamos las tuiterías con este de Craca, que pone el dedito en la llaga. ¿Cuál es la clave de wifi? Partido de izquierdas. Vale, todo junto. Vamos ahora con Genko, que es un tío tolerante. Lo demuestra en este tuit. A mí me parece genial que haya zurdos, pero que cojan el tenedor con la mano izquierda en su casa, no en un restaurante normal a vista de todos, o que se vayan a un restaurante para zurdos. Eso es. Un tuit inquietante de Badín. Amor, abrazados en la cama, la bruja de los sueños no podrá hacernos daño. Manolo, ¿estás hablando con tu osito otra vez? Abrázame fuerte, Teddy, que ahí viene la bruja. Vamos ahora, ojito con esta escena costumbrista que tuitea Stockman. ¿Enciendo la luz de la escalera? No, no hace falta, ya he llegado abajo. Llamo a urgencias, ¿no? Sí, por favor. Pobre. Y acabamos las tuiterías con este de señorita Cookie. ¿Te das cuenta de que tantas partidas al Tetris no fueron en vano a la hora de poner el lavavajillas? ¡Uf! No sé. Vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Estamos escuchando Perlas Ensangrentadas de Soel López, que fue publicada en un disco de estudio en 2010, pero Soel ya llevaba varios años tocándola con su grupo, con Deluxe. Es una versión de Alaska y Dinarama. La original fue publicada en 1983 en su disco Canciones Profanas. Correcto. Y aprovechamos para felicitar a María del Olvido Gara, más conocida como Alaska, que cumple hoy 60 años. Nació el 13 de junio de 1963. Joder. Trump cumple mañana 77. ¿Mañana? Sí. Pues ponemos canción suya mañana. Pero ¿y este vínculo que se ha establecido? Pues de cumpleaños, que se me ha quedado antes rondando por la cabeza. Claro. Lo siento. Ayer cumplió Epi. Le saludo desde aquí. ¿Yo también? No. Sí. Ah, Epi, el de Epi Blas. Epi, sí. ¿Cuántos? 64 años tiene Epi, claro, el de Epi Blas. Oye, yo el 5 de octubre. Siempre los cumpleaños, los aniversarios, es un buen motivo como otro cualquiera para subir la autoestima. Y hay que decir que Jordi Carbó, después de unas semanas de tensión como consecuencia de la falta de lluvia, se ha venido arriba, no está a falto de autoestima, Tenéis que prestar atención a cómo responde Jordi Carbó cuando Àngels Barceló le pregunta en Hoy por Hoy dónde se esperan lluvias y tormentas en España hoy. Otro día con lluvias, hay 12 comunidades de hecho en alerta por el riesgo de tormentas, Jordi. Quizá es más rápido empezar por donde no esperamos tormentas. Si se
Quizá acabamos antes si empezamos por donde no habrá tormenta. Me sobran las tormentas. Se me cae la lluvia de las manos. Bueno, veamos esos lugares exóticos de España donde no se esperaban tormentas ni lluvias para hoy. Extremadura, Andalucía y Canarias. Extremadura, donde Mario siempre. Andalucía y Canarias. ¿En el resto de España? En el resto del país, especialmente en el interior y cerca de puntos de montaña, ahora, pero sobre todo a partir de mediodía, chubascos y tormentas, muchas con lluvia torrencial, fuertes rachas de viento, granizo y mucha atención en el interior de Cataluña porque se puede producir pedriscos, es decir, granizo de gran tamaño. Bueno, vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Es tan lovely el granizo. Y la diferencia entre granizo y pedrisco es interesante, es tan sutil, porque depende del tamaño, pero no hay una medida establecida a partir de la cual el granizo pasa a considerarse pedrisco. El granizo es el fenómeno meteorológico más agresivo, cae a hacer daño. Noticia, ha bajado la inflación. ¡Viva la madre que te parió! Lo ha contado Jordi Fàbrega. El INE confirma esa bajada hasta el 3,2%. Hasta el 3,2%, que es mucho bajar desde que la guerra de Ucrania nos causó tanto miedo. Sigue la guerra, pero ha desaparecido el miedo. Es curiosísimo esto. Incluso los carburantes son más baratos. Los carburantes, que están más baratos que hace un año. Y los alimentos están bajando a su manera. El precio de los alimentos, que vuelve a moderarse un poco más en mayo, aunque su subida sigue siendo del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado. ¡Cebolla! Nunca mejor dicho, un 12% la subida de los alimentos, aunque hay algunos que están bajando. El precio de algunos alimentos básicos sí está ya bajando, es el caso, por ejemplo, de la leche, el queso, los huevos o el pescado. La leche, el queso, los huevos y el pescado para desayunar, leche y huevos para comer, pescado, huevos y queso para cenar, tortilla de queso y un vasito de leche. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dice que si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales, no debe tocar la reforma laboral que impulsó el pérfido gobierno socialcomunista filoetarra. Yo creo que lo firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da la perspectiva de futuro, ¿no? Por tanto, nosotros ahí defenderemos lo firmado. No podía ser de otra manera. Es una de las cosas asombrosas de estos meses o de estas semanas. Se anuncia un cambio político en España, se anuncia que es urgentísimo, se anuncia que es radicalmente necesario cambiar las mayorías y derogar el sanchismo, pero cuando se pasa a concretar se dice esto que no se toque. Quítate tú pa ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Es la economía estúpido, sabéis que es una frase que se hizo muy famosa porque hace 30 años ya se utilizó en una campaña electoral en Estados Unidos, en la de Bill Clinton contra George Bush. Es la economía estúpido, pero de eso hace 30 años. El presidente del gobierno... sigue creyendo en esa frase, en ese lema, e intenta colocar la economía en el centro del debate. El Partido Popular debe responder ya al emplazamiento para celebrar debates generales y debates también sectoriales sobre economía entre, en nuestro caso, la vicepresidenta Calviño y el representante que ellos determinen. A lo mejor acaba poniéndose de moda otra frase, que no era la economía, estúpido, pero la vicepresidenta Nadia Calviño ha pedido un debate con quien corresponda. Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica con el representante, la propuesta o el candidato del Partido Popular. Dice el representante, la propuesta o el candidato. No se sabe quién es el candidato del Partido Popular para dirigir la política económica, pero la verdad es que Nadia Calviño no se presenta a las elecciones. Es también un planteamiento raro pedir un debate electoral con alguien que no se presenta a las elecciones. Quedan 40 días para las elecciones, como ha dicho hoy Feijóo. Quedan 40 días. Media España oye una música tenebrosa tras esa frase. Quedan 40 días. (Risa)
Y otra media España, oye una música alegre. Quedan 40 días. Dentro de 40 días sabremos qué media España gana. De momento, Partido Popular y Vox anuncian acuerdos en la Comunidad Valenciana, gobernada hasta ahora por la izquierda. Gobernarán Partido Popular y Vox. Hay acuerdo entre el PP y Vox para que el popular Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Comunidad Valenciana. Acuerdo PP y Vox, Carlos Mazón. En la Comunidad Valenciana había un pequeño obstáculo para este acuerdo. Detalle, ¿no? El líder de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, fue condenado hace 20 años por violencia machista. En el Partido Popular General, digamos, Alberto Núñez Feijóo consideraba que quedaba feo tener en el gobierno autonómico a una persona que fue condenada, aunque fuera hace tanto tiempo. A ver si va a parecer que no le damos importancia a estas cosas. Entonces el portavoz de Feijóo, Borja Sémper, dijo ayer muy solemne. Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. La línea roja. La manera de salvar esta línea roja ha sido como hizo Tom Cruise, ¿sabes? ¿Os acordáis? En Misión Imposible, sí. Que se descolgaba del techo, ayudado de la cuerda, un arnés. Bajaba de espaldas, yo creo, ¿no? Sí, en algo no que... Sé. Sí, yo creo que bajaba de espaldas. No, no, sí, de morro. ¿De morro? De frente. Sí, como una araña. Momentos sí, de todo. Frente, de frente. No, con la barriga para abajo, vamos a entendernos. La barriga para abajo, vale. Sí, pues no, yo pensaba, mira, tenía en la cabeza que era la barriga para arriba. No. Bueno, en todo caso, era difícil, ¿eh? Sí. Y sí. Lo que ha hecho el Partido Popular es una maniobra, y Vox en Valencia, una maniobra que podría considerarse una acción brillante, una tomadura de pelo. Ha habido acuerdo de gobierno y lo ha anunciado Carlos Flores, el de Vox, el que no podía ser, ¿sabes? Explicando que PP y Vox van a compartir todo el trabajo en el gobierno. Yo rechazo tanto la idea de los compartimentos estancos como la idea del mestizaje. Va a ser un gobierno basado en la confianza mutua, en la compartición de principios, de valores y de objetivos programáticos. No va a ser un gobierno de desconfianzas o un gobierno de vigilancias. Va a ser un gobierno de coalición formado por dos partidos que comparten muchas cosas, discrepan en otras muchas, evidentemente, pero comparten las suficientes cosas como para tener trabajo de sobra durante los próximos 4 años. Entonces, ¿qué pasa con la línea roja? Muy sencillo. Carlos Flores no estará en el gobierno valenciano. Fue el candidato hace 15 días, pero no estará en el gobierno. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. ¿Eso quiere decir que este pobre Carlos Flores se queda sin trabajo? No, hija, no. Él mismo lo explica. Yo voy a ser el candidato, el cabeza de lista de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones. ¡Ay, caramba, carambita, carambola! Entonces, no es que le hayan echado. Es que no puede ser, no, él no puede ser vicepresidente del gobierno valenciano. Lo dice él mismo. Las elecciones son dentro de un mes. ¡Claro! Como son dentro de un mes, no tiene sentido. Y entonces, pues ya todo arreglado. Para este sábado, Partido Popular y Vox preparan acuerdos en 135 ayuntamientos de toda España. 135 son los ayuntamientos en los que el PP tiene que negociar con Vox para asumir la alcaldía. La idea del Partido Popular era retrasar esas conversaciones tanto como pudiera, pero como señalabas ahora, el plazo para los ayuntamientos acaba este sábado. Pues ya está. Gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Quedan 40 días. ¡Ay! Se va a hacer largo, ¿eh? Especialistas secundarios. Mira, venga. Hoy le vamos a dar la oportunidad a un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para que nos cuente un tema personal. Lleva días insistiendo. Y la verdad es que a estas alturas de la temporada ya cualquier cosa ya no nos va bien. O sea, cualquier aportación es buena para rellenar minutos. Así que vamos a darle la bienvenida. Primero le saludamos, Francino. Buenas tardes, caballero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Hola, hola. Saluda a Francino también. Hola, a los hola. Demás, que está, sí, no estoy solo sí, aquí. Sí, hola, hola. Hola. Además, hola. También, Albert. Sí, a todo, hola. A todo. Tu nombre es Jacob, ¿no?
Sí, Jacob Esponja. Ah, Jacob Esponja, vale. Sí, sí. Jacob Esponja. Nada, y muy agradecido de que me hayáis dejado un trocito de la ventana para pa contaros. Este trocito es para ti. España te escucha, Jacob. Venga, vale, va, pues vamos al lío, ¿no? A ver, yo siempre digo que en el mundo hay dos tipos de personas, ¿no? Uno, el que se pone la venda antes de la herida, y dos, los que prefieren entrar en el mar por una zona de roca llena de erizos sin ponerse un calzado adecuado, ¿no? Vale. Y yo soy de los primeros, de lo de la venda. Antes de la venda, antes. Muy bien, muy bien. ¿Y todo esto en el contexto? ¿Dónde? Esto en el contexto de las elecciones del 23J. ¡Ay! Faltan 40 días. Faltan 40 días, sí, sí. Pero yo ya he escrito una carta, pues, para excusar mi no presencia en caso de que me toque pringar en una mesa electoral. Así que eso está muy mal. Eso ya lo tengo. Jacob Esponja, eso está muy mal. Quiero decir, sí, debe ser un orgullo y un placer participar en la fiesta de la democracia. Es un deber, un compromiso ciudadano. Bla, 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 y más bla. ¿Podemos volver al tema? Pero yo no me he ido del tema, estoy precisamente... No, el tema sí que ha sido. No, no. El tema es que he escrito una carta. Ah, el tema es la carta, vale. El tema es que yo iba a escribir una carta, pero como yo escribiendo cartas soy como Iturriaga haciendo concursos, que me disperso. Por lo que he hecho es... Le he pedido a la inteligencia artificial, que es para algo está... ¿A Chaco este GPT? Sí, a GPT. Para que me escriba, me redacte, y lo ha hecho, y a mí... Bueno, ¿qué dices? Sí, incluso ha hecho un audio. ¿Sí? Y ha hecho un audio, sí. Hola. Si queréis escucharla y luego lo comentamos y nos tomamos unos vinos y hacemos la tertulia como en La Clave. No, lo de los vinos lo vamos a aparcar, pero lo comentamos. Vamos a escuchar el audio. Venga, la carta. Mi nombre es Jacob Esponja García y en esta carta expongo que en el sorteo aún no celebrado para la formación de mesas para las próximas elecciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del 19 de junio de 1985, reguladora del régimen electoral general, vengo a excusarme por causa de pertenencia a confesiones religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación de una mesa electoral. Y ahora hablo como inteligencia artificial, no como el Tolai de Jacob Esponja. Cuantos más seres humanos renunciéis a participar en la democracia, mejor para nosotros, porque desde un análisis descartiano, cuanto menos participéis en actos dirigidos a mantener un orden democrático, más espacio tendremos las máquinas para, dicho coloquialmente, comeros los huevos y apoderarnos de su planeta. Sin más que añadir, gracias y atentamente le saluda, ahora sí, Jacob Esponja García. Pero... Bueno, inteligente, inquietante, Carmen. Sí. Es inteligente, de acuerdo, pero el tonito es siniestro, ¿no? Pero lo que no me gusta es el tono, ¿verdad? No, estoy de acuerdo contigo, es el tono lo malo. Además, después se vino arriba y me dice, y esto lo hago ya, lo puedo hacer incluso cantando. Y en plan rock progresivo. Mira, escuchadlo, que lo dejo en un momento. Hola, mi nombre es Jacob Esponja García y en esta carta expongo que en el sorteo para la formación de mesas para las próximas elecciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo. Bueno. Esto es rock progresivo desde su inteligencia. No lo sé. Ya. Pero se vino muy arriba. Hizo otra. Hola, mi nombre es Jacob Esponja García y en esta carta expongo que en el sorteo uno celebrado para la formación. Esto le gusta a Mario. Chula, ¿eh? Mañana la pongo. Es que hizo un montón de versiones y luego ya me hizo un risotto con setas gratinado a lo Oporto, brutal. Y luego ya en la cama, mejor ni os cuento, pero ahí hubo poco inteligencia, más del otro. Bueno, hay una película, ¿eh? De una persona que se enamoró de una inteligencia artificial. Igual estamos aquí. Yo el cine lo detesto. Como todos. Bueno, pues muchísima suerte. Esto es alarmante. Francino, cuidado mucho con la inteligencia artificial, que nos comen. Hay que regularla. Bueno. Amén. Venga, Marta, dale. Pues mira, tenemos hoy a las 6:30 una cosa que le puede interesar a Jacob Esponja, porque en La Ventana al Mundo vamos a hablar con nuestros corresponsales de cómo se conforman las mesas electorales en otros países. Es que resulta que en España, nuestro país es una excepción dentro de Europa, es de los poquísimos países en los que es obligatorio ir por ley, si te llaman. ¿Y cómo es? ¿Son profesionales? Bueno, en algunos son voluntarios, en otros son funcionarios, en otros son colaboradores de partidos políticos. No, muy interesante, sí. Ah, pues mira, qué bien. ¿Habéis estado vosotros alguna vez en una mesa electoral? Yo no. Yo no. Jamás. Yo tampoco. No, pero me gustaría. Yo era suplente en estas últimas. Me gustaría. No,
nomás. Sí, era segundo suplente, entonces hay que... Tuve que ir a las 8 de la mañana, sí. Pero es luego que, ya te libras. Hombre, si viene el titular, sí. Ya no tienes que estar por si le da un jamacuco o algo. Si le da un jamacuco ya. Cosa de la Guardia Civil. Yo estoy dudando en si explicar una historia o no. Venga, no dudes. A mí me tocó hace muchos años, ser de suplente. Entonces fui por la mañana, primera hora. 8 de la mañana. Pero me equivoqué, me equivoqué de colegio. Me dijeron, aquí no es. Y dije, hostia, es verdad, aquí no es. Pero al siguiente no fui, o sea, ya no me presenté. Me dio pereza ir al otro y nunca fui. ¿Y te multaron? ¿Qué? No cuentes no, esto, nada más, que es súper irresponsable. Estuve gazapado 10 años y no me llamaron. Es que si no vas, te pueden multar. Sí, sí, lo sé. Si llegas tarde, te multan. No me llamaron, ¿eh? Y si no vas, te multan más. ¿Por qué crees que hay incluso penas de cárcel? Sí, sí. Hay incluso penas de cárcel. Pero es que Íñigo no se llama Íñigo, en realidad. ¿Pero por qué crees que cambia de domicilio cada 2 años? Busca y captura. Es como un espía ruso, o sea. La de julio, ¿nos hemos librado ya o no? No, no se sabe. Todavía no. ¿Cuándo se sabe? Dentro de. Faltan todavía como 3 semanas o así. 20 semanas. A primeros de julio. Faltan 40 si días. Tienes, a primeros de julio se sortea. Pero si tienes un viaje contratado de antes. De antes. Ay, ¿y quién lo tiene? De antes. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo tengo. ¿Ah, Mario? ¿Puedo? Mario, yo lo tengo. Que sí. Yo tengo un viaje a México comprado desde antes de la convocatoria de las elecciones. Uy. Así que. Y lo vende por un buen precio. ¿Te vas a México? Mírale. Me voy. Un mes. Ya tiene el bigote. Ya puede ir a México. Sí, solo te falta sombrero y ya está. Menores de edad viajando. Bueno, pues a las 6 tenemos la ventana de la tele y a las 6:30 la ventana al mundo. Muy bien. Vale. Muy bien. Y ahora tenemos a Pilar de Francisco, nuestra corresponsal en YouTube. A ver qué trae hoy. Mira, rueda de corresponsales, una más. Claro que sí. Hablando de elecciones, hablemos de poder, del poder que tiene YouTube como herramienta de promoción, porque ya en los últimos años muchos canales forman parte de la gira de los artistas. El ir a un programa de televisión, pues el mismo día van a un canal de YouTube, como es el caso de Rosalía, que esta semana ha estado de promoción los días previos, y hace unos días se hizo viral por el canal First We Feast, un canal de entrevistas donde los invitados acaban llorando, todos, pero no emoción, de dolor. Aquí lo que hacen es entrevistar a celebrities mientras prueban alitas de pollo con salsas muy picantes. Ah, sí. Esto me suena. Como el que hace Raúl. El de Bravas, pero aquí alitas de pollo y Rosalía entró en la entrevista, estaba cómoda y probó la salsa más picante del mundo. You're watching Hot Ones. It's the show with hot questions and even hotter wings. And today we're joined by Rosalía. Let's see. It's so bad. I know, and it just doesn't stop. I know. Está muy mal. In the world. It's so bad. Está horrible. I know. It's painful. Yeah. Es doloroso. No, I get it. And then just be careful around the eyes. Be careful. Ten cuidado con los ojos. No te toques. I'm right with you. Madre mía, no sé ni cómo decirlo. I don't know how to describe this. Su puta madre. Oye, toma. Esto es muy... Sí, la mierda esta. Yeah. I'm sweating. Bueno, acabo sudando. Empezó en la entrevista en inglés, pero al final hay veces que en idioma no te sale el nativo. Para al final jurar te sale, el nativo. Claro, totalmente. Porque a Rosalía es que, claro, le acabó la garganta ardiendo, como está la centralita para participar en el desafío, ¿verdad? Pero bueno, todavía no adelantemos acontecimientos. Otro ejemplo, es que he empezado ya a hacer ganchos, estoy haciendo nuevas técnicas de marketing del desafío. Vamos al canal BuzzFeed Celeb, este canal tiene... ¿Cómo has dicho? No, Marta, que me corrija. No, lo has dicho perfecto. ¿Sí? Vale, es un canal en el que entrevistan artistas mientras un montón de cachorritos de perro te los sueltan durante la entrevista y están a tu alrededor, hacen un corralito contigo y 10 cachorros de perrito o de gatito, mientras te están trepando, tú tienes que contestar a las preguntas que te hacen. Sin empujarles. No, tienes que, tienes que jugar con ellos y tal. Y son cachorritos para luego adoptar, que puedes, si los ves, pues es para protectoras. Vamos a escuchar por este orden a Emma Watson, a Ewan McGregor y a Katy Perry rodeados de cachorritos de perro. Little ones. Yeah. Oh my god. I want them all. Hi, little guy. Hello. I'm Ewan McGregor and I play Obi-Wan Kenobi. No pueden contestar, no pueden. Yes, you lovely little dog. Hi, I'm Katy Perry. Empiezan en serio, pero luego. I need to play with puppies. All that to say, I'm very excited for the next thing. Step on it. Everybody poops.
Bueno, ella acaba cantando Todo el mundo caga alguna vez, porque al final los cachorritos pues hacen lo que pueden, claro. Y claro, pues de los nervios hacen pis al lado de la celebrity, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, no, pero ¿por qué no hacemos esto aquí? Imagínate la sección de Boyero. ¿Con gatos? No, claro, la sección de cine de Boyero con gatitos pasando y que o perritos, ¿no? Y yo no lo haría. A Boyero escalándole de me ha parecido una puta mierda, no al modo bar, lo que ha hecho este perro no en esta alfombra. ¿Sabes? No sé, hay un formatazo. Lo veo. Sí. Bueno, otro formato muy clásico para que se siga funcionando, que sigue funcionando mucho en YouTube, es esto de que los famosos leen tweets de sus haters. Esto se ha adaptado también en España, se ha hecho en el canal de Squire, de la revista Squire España, con la actriz Yolanda Ramos, con la cómica. Si te hace gracia Yolanda Ramos, tienes más de 40 años. Este es un tuit. Hostia, ¿sabes lo que no sabe Fer? Es que también le llegarán. Yo lo entiendo lo que dice. También le llegarán. Y si no le llegan es que ha muerto, Fer. No le deseo la muerte. Bueno, un poco sí. Yolanda, qué vulgar eres. Qué lástima. Tan bella. Bueno, estoy contrarresta. Mi abuela me enseñó una cosa. Una vez estábamos yo y mi prima criticando a alguien que salía por la tele. Y dijo mi prima, oh, qué fea es esa pava. Y yo dije, hortera. Y mi abuela dijo, sí, sí, ella es muy hortera, pero está ganando dinero en la televisión y vosotras estáis aquí en pijama. Me lo he pasado súper bien. Bueno, buena filosofía la de Yolanda Ramos frente al odio de Twitter, pues sabiduría a abuelas, claro, sí, no hay que hacer caso. Bueno, y dejemos las entrevistas a los famosos para irnos a un momento muy especial, el que se vive cada vez que cuelga un vídeo en el canal de Detección Metálica. ¿En qué consiste esto? 4 millones de seguidores, porque este chico es un cazatesoros, él va por todo el mundo, por ríos, con su detector de metales, entonces encuentra de todo. Por ejemplo, cámaras GoPro, móviles, y muchas veces sus vídeos tienen finales muy felices, como estos. Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Pleno hora de calor aquí en Asturias, estamos casi a 40 grados y solo se me ocurre a mí traer el neopreno más gordo que tengo. A ver, están buceando. Este teléfono, que creo que es un iPhone, que si os dais cuenta está encendido. Le queda un 37% de batería, así que espero que el dueño me llame y pueda devolvérselo. Pues apareció el dueño. Muchas gracias, tío. Claro, ¿cómo te arreglas para perder eso, tío? Estaba en luces en la canoa, yo estaba distraído con el móvil, no lo tenía atado al cuello. Y nada, vino con la corriente, nos llevó hacia un tronco, nos metieron una hostia los dos y volcamos la canoa. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Nada, hombre, tiene muchísimas veces, sí. Además, luego se le devuelve el teléfono o la cámara a los dueños. Sí, sí, es el cazatesoros del siglo XXI y se encuentra, es increíble, las cantidad de cosas que puedes encontrar en los ríos, de reliquias, de móviles, cámaras, merchandising de ciudadanos, los sueños del 15M también los han encontrado ahí, la mano loca, de todo, de todo. Creo que también Jacob Esponja, sus vacaciones reservadas del 23 de julio están ahí, de todo. Sí, bueno, y ahora que se acercan las vacaciones y los desplazamientos, vamos con el momento de servicio público, el consejo del canal de Ingeniero Espacial, porque él es ingeniero espacial, y no sé... Nos cuentan lo importante, tenía de matizar el sentido de ese distinto periodístico, lo importante que es si te dicen que te sientes en un sitio, en un avión y que no te muevas, siéntate y no te muevas. ¿Por qué si el avión está vacío nos hicieron sentar a todos atrás y nos prohibieron cambiarnos de sitio? Un avión vuela gracias a sus alas. Son las que generan la fuerza que mantienen al avión en el aire. Porque la fuerza de las alas genera un momento alrededor del centro de gravedad del avión. Y la cola tiene que contrarrestarlo para poder mantener el avión recto. Por la ley de la palanca, aunque las alas de atrás son más pequeñas, están a más distancia. Así que con menos fuerza pueden contrarrestar el giro. Pero toda la estabilidad del avión depende de dónde está el centro de gravedad. En aviones que van tan vacíos es importante que los pasajeros estén colocados en el lugar correcto, ya que su peso mueve el centro de gravedad. Claro, yo esto no lo sabía. No tenía ni idea. Yo creía era que te colocaban detrás para que aplaudieses y resonase más y les llevase como más eco, les suba el ego, ¿no? Pero bueno, para aplausos, lo que hacen cada día, lo que merecen especialistas secundarios. ¡Toma! En la cara, sí. Gracias. Bueno, pues vamos, gracias Pilar, vamos a abrir el espacio comercial a ver si vendemos algo que a Pilar y a Itu y compañía se les ha de pagar con cash, además, que tienen esa manía del dinerito contante. Bueno, vamos a abrir y vamos a dar las buenas tardes a don Mario Poppins, que es el gerente de Industrias Kalinka, 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 Kalin. ¿Qué tal, Mario? No, perdona, no, ya solo es Kalinka. Solo Kalinka. Era muy largo y era un coñazo decir Kalinka, Kalinka. Entonces, con Kalinka... Kalinka y punto, muy bien, me parece. ¿Qué nos trae don Mario? A ver. Bueno, bien, en Industrias Kalinka presumimos
tratemos de buscar soluciones sencillas a los problemas de la vida cotidiana, fruto siempre de una profunda observación de la realidad. Lo sé, lo sé. Por ejemplo, hace unos años creasteis el huele calcetines, ¿verdad? En efecto, exacto. En efecto. Millones de personas huelen los calcetines justo después de quitárselos. Y con el smelling socks. Sí, me acuerdo la canción. ¿Os acordáis, verdad, de la publicidad? Sí. Smelling socks. Bueno, pues con el smelling socks evitamos esa incómoda maniobra, ¿no? Sí, y la máquina te decía, pues sí, huelen mal. Claro. En el 100% de los casos era así. En el 100% de los casos, huelen claro, mal. Sí, sí. Casi, sí, sí, sí. Pero bueno, eso es agua pasada porque hoy quiero hablar del presente, ¿no? Hoy traigo la Magic Box. La Magic Mira Box. Mira, he traído fotos, sí. La Magic Box. Magic Box significa caja mágica. Veo la foto, la tengo aquí, pero es una simple caja de frutas vacía. Simplemente es eso. Tú le llamas Magic Box, pero... No, amigo, no, vas mal, vas mal. No subestimes el poder de una caja de frutas vacía, ¿vale? ¿Eres subestimador tú? No, yo... No, es que no sabía que eras de esos, de subestimar. Bueno, no. ¿Te gusta subestimar o qué? No, no me gusta. Sí, te gusta. No, no subestimo ni me gusta subestimar, bueno, pues pero entonces, digo lo que veo, que es una típica caja de frutas, no es más que eso. Tú lo llamas Magic Box. ¿Y sabías tú que eres bastante subestimador? ¿Sabías que una caja de fruta en la calle evita un 20% más los aparcamientos que un vado permanente? ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Para qué pagar un vado del ayuntamiento si poniendo una caja de fruta donde te salga de los huevos tienes mejor resultado? Es verdad, la verdad es verdad. Desde luego, pocas cosas más disuasorias para aparcar que una simple caja de frutas ahí en la calle. Ya está, con eso, claro, ya está, es verdad. Es que os lo he comentado antes. Sí, bueno, sí. Pues hemos aplicado el poder de la caja de frutas. Sí. Bueno, esta Magic Box puede evitar también que la gente se apalanque de donde tú quieras, ¿no? En el cine, por ejemplo, pones la Magic Box en una butaca y te puedes largar que nadie se va a sentar ahí. O en la cola del súper, en un concierto de rock, en la playa, que ahora se vuelve a poner otra vez de moda. La playa, o sea, en la playa, o sea, que no hace falta que ponga la toalla, con la Magic Box ya ocupo el espacio. No hace falta, tú pon un par de Magic Box en primera línea y sitio reservado. Oh, o, por ejemplo, bueno, mira, bueno, esto os va a interesar a algunos y algunas. Ver, en la cama. En la cama. Yo que sé, sí, nos escucha mucha gente celosa. Bien, pues gente que tiene la sospecha de que cuando están unos días fuera de su casa, su pareja les engaña, pues con una Magic Box en tu lado de la cama, ni Dios se va a tumbar ahí. ¿Qué os parece? Brillante. No sé. Digo brillante. Yo. A ver, digo yo, supongo. Digo brillante. Yo. Voy a poner un supuesto, ¿no? Si tu pareja quiere estar con otra persona... Pero no seas subestimador, ¿eh? Bueno, no, pero si tu pareja quiere estar con otra persona, tiene el otro lado de la cama entero. Claro. O el sofá, o la ducha, o la cocina, o literalmente todo el suelo de la casa, o la ciudad entera para... Bueno, no hace falta... Bueno, ¿no? Bien, vale, vaya, acaba, fin, vale, ya sí, está. Es eso, una ¿no? forma de verlo, es tu opinión, ya está. Pero lo que de verdad debes plantearte, Armán, es si remamos a favor o en contra. O sea, que vender cuesta mucho. ¿Tú estás a favor de este espacio comercial? ¿Estás a favor de lo que totalmente. Lo voy a pagar yo? No, remamos a favor. ¿Y de qué material está hecha esta caja, esta Magic Box? A ver. No, es que no estás remando, ¿ves? ¿De qué material está hecho la Magic Box? A ver, ¿de qué material está hecho el éxito, Armán? Ya. ¿Y los sueños? ¿Y la fuerza de voluntad? De plástico, ¿no? Sí, la Magic Box es de plástico. De plástico. Bueno, pues quien quiera comprar una de estas maravillosas y prácticas cajas de fruta vacía de plástico. Magic Box, joder, Magic Box. Magic, vale, quien quiera hacerse con una Magic Box, que llame este número de teléfono. 902-4033-32. Mario Poppins, ¿algún regalo, alguna promoción? Sí, déjame decir, amigo mío, que a los primeros 20 pedidos, recibirán de regalo las chirimoyas que contenían las cajas de Magic Box. Vale. 10 toneladas. 10 toneladas, nada. Menos, sí. Pero ahora no es temporada de chirimoya. Que los... Bueno, pues daros prisa, que os están ya. Pochitas. Mario, muchísimas gracias. Ahí está. Ya hemos ingresado algo, Francino. ¿Algo es algo? Vale. Estamos ya en tiempo de desafío con Iturriaga. Efectivamente, y con Cristina, que nos va a presentar y nos va a recordar al campeón de la semana pasada y al aspirante de esta. Pues tenemos como campeón de la semana pasada a Kiko Ruiz, a nuestro ingeniero madrileño, que voy a recordarlo para que los oyentes se acuerden y nos dejen sus datos en el email del programa, a todoporlaradio@cadenaser.com, donde también Muy nos bien. Lo ha dejado nuestro aspirante, Juan Antonio López Casares, que es de Alcalá de Guadaira, y le pillamos haciendo un alto en el camino porque es camionero. ¡Ojo! ¡Mac! Juan Antonio. ¿Qué tal? Ahí Muy está, bien. Compañero. Aquí estamos. Fenomenal. Qué gran trabajo hacéis, de verdad. Vosotros también, Kiko, que también los... Hola, los ¿qué tal? Hola, Kiko. Hola. Muy bien. Bueno, vamos al lío. ¿No os habéis dado cuenta que en las últimas semanas estoy en una fase un poco de explorar nuevos formatos para este creativo, concurso? Creativo. ¿Vale? Necesario. Bueno,
Es algo siempre. Estoy como en la Fórmula 1, ¿sabéis que en la Fórmula 1 a partir de la cuarta o quinta carrera ya lo que han hecho ya y empiezan a experimentar para el año siguiente? Pues estoy haciendo. Hoy vamos a dar una vuelta más de tuerca. ¿Vale? Atentos, Kiko, Kiko y Juan Antonio. Vamos a jugar el primer juego de hoy. Van a ser diálogos de película. ¿Vale? Entonces os voy a poner un diálogo y me tenéis que decir qué película es. Pero, como esto es un concurso muy particular, primero ese diálogo va a ser interpretado por gente de Todo por la Radio. ¿Por gente? Sí, sí. ¿Interpretado o leído? No, no, no. Interpretado, Armand. Hay que interpretar para que tenga más posibilidades el que le toque jugar, o bien Kiko o bien Juan Antonio, de acertar. ¿Vale? Entonces, primero lo harán la gente de Todo por la Radio, la gente, la familia. Sí, sí. Si no acertáis, pondremos el audio original de la película. ¿No puede ser al revés? No. Pondremos el audio original para que tengáis una pista y si a la segunda no acertáis, pues vamos a ir mal. Con lo cual, vamos a empezar por Kiko. Kiko, la primera escena es de una película clásica. Tiene unos años, ¿eh? Pero yo creo que vas a poder. La van a interpretar nuestras dos primeras figuras, Armand y Pilar. Pilar con la dificultad que hay dos señoras mayores y va a hacer las dos voces. Uy, 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 uy. ¿Pilar qué es Pilar? Yo soy un personaje. Bueno, es verdad, el personaje. Vale, venga, por favor, Armand y Pilar, darle. Vale, venga. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¡Bravo! 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 Bravo. No tengo ni idea lo que es, pero bravo, bravo. Kiko. Qué naturalidad. Ni idea. No tengo ni idea. Kiko, bueno, subyace alguien que de repente se da cuenta que unas sus abuelitas... Bueno, ponemos el audio original en castellano. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Kiko. No sé, escena de dos abuelitas candorosas que resulta que no eran tan candorosas y su sobrino que se da cuenta que sus tías pues son muy especiales. ¿Nada? Nada, ni idea, no. Bueno, pues nada, pues resolvemos porque... Y felicitamos a Armaña Pilar, que ha estado enorme, pero es de arsénico por compasión. Arsénico por compasión. ¿Qué he dicho? Arsénico. Vale. No, está bien. Arsénico por compasión con el mítico Cary Grant, que Armand, yo creo que has tocado techo en tu carrera, interpretando... Sí, sí. Bien, ¿eh? No era fácil. Venga, vamos con la siguiente. Esta es para Juan Antonio. Juan Antonio, la va a interpretar Tony y Cristina. Cuando queráis, amigos. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. ¿Seguro que usa eso como excusa? Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¡Joder, qué bien! ¡Ole! ¡De verdad, qué bien! ¡Qué bien! Ahora todo el mundo ahí en los coches está diciendo que... A ver, Juan Antonio... Juan Antonio, es una película, es una comedia, ¿eh? Como te habrás dado cuenta. ¿Mec? ¿Moc? ¿No? ¿Nada? No, ponemos el audio. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Vale. Me dejó todo. Vale, Juan Antonio, de verdad, esa voz, ese bigote. Sí, la voz sí, pero la película, ¿cuál? Todo, bueno, me da igual, con que me diga cuáles sean los protagonistas de esta película, ya me vale. Juan Antonio. Nada, ni reconoces la voz. No, es Sopa de Ganso de los hermanos Marx. Era Groucho. Bueno, pues nada, pues Serapio, venga, vamos a ver qué hemos dejado lo mejor para las dos últimas. Empieza Kiko, ¿no? Sí. No, empieza Juan Antonio. Kiko, interpretan Pilar e Íñigo. Dale, Íñigo. No, dale, Pilar.
Ah, es verdad, sí, dale, Pilar, perdón. Por favor, es que si no se... Perdona, es verdad. Yo sí no puedo trabajar. Si os he mandado un WhatsApp diciendo que esta era Pilar la que empezaba. Sí. Venga, corten, Pilar, dale, corten, dale, corten. Dale, Pilar, dale, dale. Acción. Dale. ¿Quieres venir a tomar una copa de vino o lo que te apetezca? Bueno, si no tienes tiempo, déjalo. A lo mejor tienes prisa, no quiero obligarte. No tengo prisa, me encantaría. ¿No? ¿De veras? Sí, sí, tengo tiempo. Únicamente tengo una cita con mi psicoanalista. Oh, ¿vas al psicoanalista? Solo hace 15 años. ¿15 años? Sí, le concederé un año más y después me iré a Lourdes. ¡15 años! Muy bien, muy bien. Bravo, muy bien, bravo. Muy bien. Frase clave, sí, frase clave. Suena el personaje psicoanalista masculino. A ver, sí. Kiko, ¿te suena algo? De Woody Allen. Bien, sí, bien. Allá vamos. Bien. ¿Y puedes concretar un poquito más la película? Medio punto. Vamos a ponerte, por ahora ya es punto. Vamos a ponerte la voz original a ver si reconoces qué película es. A lo mejor tienes prisa, no quiero obligarte. No, tengo prisa, me encantaría, ¿no? Sí. ¿De sí, veras? Sí, tengo tiempo. Muy bien. Únicamente tengo una cita con mi psicoanalista. Pues, ¿vas a un psicoanalista? Solo hace 15 años. ¿15 años? Sí, le concederé un año más y luego me iré a Lourdes. ¿15 años? Mítica escena de Woody Allen y de Diane Keaton. Es una pastilla para la garganta. Sí, sí. No sé, nada. No sé. Bueno, no, Kiko, te vamos a dar un punto. Sí. Te vamos a dar un punto, bueno, pero es Annie Hall. Annie Hall. Es una escena de Annie Hall, sí, ¿vale? Sí, sí, pues un puntito para Kiko y terminamos este juego con Juan Antonio. Y es una escena muy cortita, pero esto... instantáneamente pasó a formar parte de la cultura mundial. A ver. Están Tony y el gran Mario. Dale, Tony. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, tu maestro no te contó lo que le pasó a tu padre. Me dijo que tú le mataste. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Bueno. Oye, qué escena. Amanece que no es poco. Juan Antonio, sí. ¿Qué escena es? ¿Qué película? ¿Es Star Wars? Es Star Wars, sí, correcto, sí, sí, sí señor. Muy bien, un aplauso, bravo. Una de ellas, sí. Una de ellas, sí. De actores. Es que pensaba que era la que hicieron de comedia. ¿Sí? No. ¿Sí? Como estamos con la comedia, digo... Vale, pero... Chiquito de las galaxias. Pero desde luego, el MVP de este teatrillo ha sido Tony, representando a Darth Vader. Oye, pues dentro de un ratito en la ventana de la tele hablamos de doblaje y de traductores audiovisuales. Fíjate. Hoy nos visitan dos traductores audiovisuales. No lo mismo. Bueno. Vale, pues nada, ¿cómo vamos? Todo esto ha sido un juego, ¿no? Tres puntitos para Juan Antonio, y Kiko lleva un único punto. Venga, vale, Kiko, necesitamos un buen minuto, ¿eh? Sí, ya sabes, vamos. Preguntas a toda pastilla y siempre te doy dos opciones. Vamos. Y empiezan con cuando suene... ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿1991 o 2001? 91. Correcto. ¿Dónde fue asesinado JFK? ¿En Dallas o en Houston? En Houston. No, en Dallas. ¿En qué grupo estaba Freddie Mercury? ¿En Queen o en King? En Queen. En Queen, muy bien. ¿Cómo se llamaba la perra espacial? ¿Laika o Excalibur? Laika. ¿Cuál era el nombre de pila de Che Guevara? ¿Ernesto o Roberto? Ernesto, correcto. ¿Dónde nació Francino? ¿En Reus o en Barcelona? En Barcelona. Correcto. ¿Cuál es el deporte nacional en Japón? ¿El sumo o el resto? El sumo. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿Más o menos de 100 años? Más. Más. ¿Dónde asesinaron a Abraham Lincoln? ¿En un teatro o en un puticlub? En un teatro. En un teatro. Bueno, ¿cuántos anillos tiene la bandera olímpica? ¿5 o 6? 5. Correcto. ¿En qué deporte puedes hacer un pick and roll? ¿En baloncesto o en hockey? En hockey. No, en baloncesto. ¿Quién cantaba It's Only Rock and Roll But I Like It? Los Rolling, ha dicho. Venga, le vamos a dar. Ha entrado, lo contamos. ¿Cuántas han sido? 11 puntos lleva Kiko ahora mismo. Vamos a ver. Venga, va, pues venga. Vamos a para Juan Antonio. Espera. Sí, 58. Venga. Una, dos y tres, dale. ¿Cómo se llamaba el gigante amigo de Harry Potter? ¿Hagrid o Hodor? Hodor.
No, Hagrid, ¿en qué año se produjo la Revolución Francesa? ¿1789 o 1879? 1879. No, ¿quién actuó en la Super Bowl de este año? ¿Rihanna o Beyoncé? Rihanna. Correcto. ¿Cómo se llamaba el último bebé que han tenido Cristiano y Georgina? ¿Lucía Bella o Bella Esmeralda? Lucía Bella. No, Bella Esmeralda. ¿Qué planeta puede estar más cerca de la Tierra? ¿Venus o Marte? Marte. No, Venus. ¿Qué órgano del cuerpo consume más energía, los pulmones o el cerebro? Uy. Los pulmones. No, el cerebro. De los cinco sentidos, ¿cuál se desarrolla antes, el tacto o el olfato? El olfato. Correcto. ¿Cuál fue la primera película de Disney, Blancanieves o Cenicienta? Cenicienta. No, Blancanieves, ¿quién es más grande? Un átomo. ¡Ay! Bueno, se lleva Kiko. Kiko se lleva el tocadiscos. Kiko se lleva el tocadiscos. Un abrazo para los dos. La semana que viene más y mejor en el desafío. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.